Y ya por fin en Miami, esta noche decidimos llegar directo a descansar, puesto que nuestro vuelo fue en la tarde-noche. Y al día siguiente lo primero que decidimos hacer fue disfrutar de un poco del sol de la Florida. De trabajar y hacer unas fotos y videos, ¿verdad? Sí. Estamos aquí en Boca Ratón, en un lugar que se llama Misner Park, y bueno, tuvimos el privilegio de poder venir y ya verán el resultado final en nuestros Instagrams y también en el canal de YouTube. Al día siguiente decidimos visitar uno de nuestros lugares favoritos en la Florida, Palm Beach. Aparte de ser un lugar increíble, dado que Miami estaba demasiado lleno, optamos por venir aquí, ya que el turismo de Palm Beach es bastante diferente, haciéndolo un lugar mucho más exclusivo y tranquilo. Durante nuestra visita a Worth Avenue realizamos contenido para este lugar, que es una especie de mall al aire libre con restaurantes increíbles y las mejores tiendas de lujo. Es por eso que se le compara con muchos lugares mágicos de Europa como Capri. Aprovechando esta visita, realizamos un video en donde traté de capturar la esencia de este lugar y que subiré muy pronto al canal. También, si se dan una vuelta al último lookbook que subí con los looks de Florida, podrán apreciar un poco más la belleza de Palm Beach. We'll be right back.
Como mañana tenemos otro día de fotos y de creación de contenido aquí en Miami, que les cuento que durante la grabación de unos videos en Palm Beach se me cayó el botón aquí del pantalón y afortunadamente lo recogí. Aquí está. Entonces, pues ahora me toca coserlo porque pues lo voy a usar mañana. Como les digo, hago como outfits que camuflajeo. Entonces, pues ya es súper tarde, pero pues de una vez se los voy a poner porque si no, no me da la vida. Yo siempre traigo en mi neceser, siempre traigo hilos, seguritos y cosas así. Se los recomiendo muchísimo para que cuando les pase esto, pues no tengan mayor problema y lo puedan solucionar más si son mujeres. Pero pues para todos sirve muchísimo. Otro día más que estuvimos trabajando, nos estuvo acompañando mi papá, casi no salen nuestros videos. ¿Cómo estás, pa? Muy bien. Bien. Y ahí está mi hermana, ya venimos devastados porque el estar tomando fotos y videos con tanto sol y con el calor, crean que sí cansa, pero pues ya estamos muy hambrientos y vamos preparándonos para llegar a comer.
Ahora sí, por fin llegó el momento de vacunarnos. Les platico cómo fue el proceso para hacerlo. Aquí en la Florida puedes hacer una cita en cualquier lugar, farmacias, supermercados y aparte el gobierno montó campos en lugares estratégicos como parques y escuelas para hacer la vacunación sin cita. Nosotros teníamos una cita agendada para un día después, pero decidimos irnos a vacunar antes, por lo que llegamos primero a una CVS. Pero a pesar que en la página de internet nos aparecía que no necesitábamos una cita, al llegar sí nos la pidieron. Las citas se sacan muy fácilmente, poniendo en Google Vaccines Near Me, y ahí te aparecen todos los establecimientos donde te puedes vacunar más cercanos a ti. También te aparece qué tipo de vacuna hay en cada lugar y los espacios para hacer la cita si es que así se requiere. Como ya estábamos decididos a vacunarnos ese día, decidimos ir al lugar oficial de vacunación del gobierno. Hi. How old are you? 23 and 30. Okay. And this is for second dose, okay? You okay. Need to clear up this for today. And this is for second dose. This okay? is for the second dose? Yeah. Excuse me, do you have a pen? Sorry. Yo les cuento que me bajé al baño, pero les quería enseñar la fila de coches para ya por fin podernos vacunar. Y pues nos van a poner la vacuna de Pfizer. Así que pues a ver qué tal nos va. Este parque, en donde por lo que nos comentó mi familia que ya estaba vacunada, en la primera etapa de vacunación las filas eran de horas y eran enormes. Afortunadamente nosotros llegamos y en menos de 20 minutos estábamos vacunados. Yo tengo que compartirles que no tenía intención de vacunarme, ya que hasta la fecha me he cuidado mucho y seguiré cuidándome. No era algo que quería hacer, pero al final lo hice por empatía y por mi familia, ya que esto les daría una tranquilidad mayor a mis padres y también por otro lado, al estar yo protegido, el riesgo para ellos también disminuiría. Por otro lado, creo que en temas de viajes esta vacuna se convertirá en una especie de pasaporte, la cual se necesitará en un futuro para visitar diferentes países como es el caso ahora de Europa, en donde cualquier persona del mundo puede entrar solo si está vacunada. En fin, yo no estaba convencido de vacunarme, pero lo hice y creo que es una decisión muy personal que todos debemos respetar. ¿Qué sientes que ya te vacunaste? Estoy feliz.
Hemos llegado ya al final de otro episodio en mi vida. Espero lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que si les gustó este video, le den un like y se suscriban a mi canal. Los invito también a que me dejen en sus comentarios qué más les gustaría ver en estos capítulos. Nos vemos en el siguiente vlog.